Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Aleluya. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa, por traerte sin piedad, sálvame de donde te altar de Dios, al Dios de mi alegría.
alma mía, porque te me curas. Espera en Dios, te volverás a amarlo, salvo de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, en el clima del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor, la tierra de los vivos. Ya no me alegran los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta mi enrollar mi vida como la tienda de pastores. Como un tejedor rebanaba yo mi vida, mi mejor la trama. Como un león, día y noche me estás acabando. Estoy guiando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, creo que salteador por mí. Volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad, los que bajan a la fosa. Los vivos son fieles, te alaban. Como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos su fidelidad. Sálvame, Señor, que guardaremos nuestras almas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la tumba vacía, aleluya. Tú has cuidado de nuestra tierra y la has enriquecido sin medida, aleluya. Oh Dios, tú mereces un inmensión y a ti se le cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Al día pude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestro delito nos abruma, pero tú nos perdonas. Dichoso el que tú eliges y aceptas para que vivan en tus atrios. Que nos hacíamos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Por portentos de justicia no respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y de los
ofrezco ante tu signo. Y a las puertas de la morada y del ocaso, las llenas de tu tú cuidas de la tierra, de Dios llena de agua, preparas los tribales, riega los surcos y abana los terrones, cuyo vista los dejan bullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus fieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pasos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. De nuestros enemigos y
de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Agradecidos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva. Y digámosle, autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz, y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Haz, Señor, que tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos. Que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia, y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico, para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, haz que sepamos anunciar al mundo la victoria de Cristo resucitado. Y ya que nos ha dado la prenda de su obra redentora, concédenos llegar a poseer plenamente los dones prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, por hoy Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según tu palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta Eucaristía que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y en este día vamos a colocar en los brazos martenales de Santa María de Guadalupe todos los trabajos realizados por la Basílica y por la Universidad Pontificia de México, en la licenciatura de
teología y cultura guadalupana. Hoy presenta el padre Fernando, uno de los alumnos, y es el primero, su tesis de licenciatura. Lo encomendamos a él y a todos los demás que vendrán presentando este momento importante en su vida, acreditados bajo ese nivel académico tan importante, solidificando lo que es la difusión del culto, de la enseñanza, de la evangelización a Santa María de Guadalupe. Y sabemos que en el centro está Jesús nuestro Señor. Encomendamos a todos los padres alumnos, a todos aquellos laicos también que están en la licenciatura. Hermanos, ingresamos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas anunciar la victoria de Cristo resucitado para que alcancemos en plenitud los bienes eternos cuyo anticipo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas, los vendían. Llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Sea alabado. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya. Está revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es de
de confianza son tus leyes, y desde hoy para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti. Hermanos, hermanas, el texto del Evangelio según San Juan, que recoge muchas características, muchos detalles profundos de la divinidad de Jesús, del Verbo de Dios hecho carne,
nos va a acompañar a lo largo de un buen tiempo en esta Pascua del Señor. Es un gran libro que va a ir descubriendo tanto lo que en el Antiguo Testamento se decía del Mesías, como reflejando la novedad, la nueva creación en la persona de Jesús de Nazaret, el Verbo encarnado. Hoy, precisamente, escuchamos esta narración del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Volver a nacer, ¿por qué? ¿Para qué? Nicodemo se cuestiona y dice, ¿qué tengo que volver a entrar en el seno de mi madre y nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? Y Jesús insiste, tienes que nacer de lo alto. Con esta expresión, Jesús está introduciendo lo que para nosotros es fácil pronunciar, sin embargo, la vivencia se torna un poco complicada. Una nueva creación. Somos la nueva alianza. Estamos en los tiempos escatológicos, iniciados con la gran hora de Jesús, de su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Y estamos jaloneados hacia el fin de los siglos con la presencia del resucitado, con la acción del Espíritu transformador. Y es precisamente lo que insiste Jesús en este texto. Nicodemo, no estás solo. Ese nacimiento no vendrá de una acción tuya, sino viene de lo alto. Jesús utiliza la imagen del viento. Y en estos días sabemos, para todos los que vivimos en este Valle de México, lo importante que es el aire y el viento, la realidad que trae con ella, que es la misma vida, la no contaminación. Jesús utiliza este elemento tan singular, del cual quizás a veces nosotros ni nos acordamos. Llega a nuestras narices, llena nuestros pulmones, pero no reconocemos lo que hace. Y Jesús, tomando esta imagen, dice, es como el viento. Nadie sabe ni dónde viene ni a dónde va. Es el Espíritu transformador que a la vez unifica y santifica. Es el Espíritu que anima a la nueva comunidad, a la nueva creación. Es el Espíritu que va transformando la profundidad del ser. Es el Espíritu entregado por Jesús el mismísimo día de la Pascua. Sopló sobre ellos diciendo, reciban al Espíritu Santo. Gran regalo para toda la Iglesia, para la nueva creación. Y de esto es la propuesta de Jesús a Nicodemo. Eres capaz de atreverte a dar ese paso, que podríamos imaginarnos como un buen barquero que orienta sus velas de su barco hacia donde va el viento para poder caminar. Y es la propuesta que le hace Jesús a Nicodemo. De ti vendrá. Estás dispuesto. Aquí se narra en la profundidad lo que es el valor de la libertad humana y poder cruzar el umbral de la fe y descubrir la riqueza de la nueva creación. Nicodemo, sin embargo, le pregunta, ¿cómo puede ocurrir esto? Y Jesús le devuelve la pregunta, ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? ¿No sabes que la fe nace del testimonio y no de los milagros? ¿No te has dado cuenta de la acción de Dios en toda la creación desde el principio y el establecimiento de la alianza con Abraham, con su pueblo en el Sinaí? ¿El retomar esta custodia del pueblo a través de los profetas? ¿No te has dado cuenta?
y es la invitación de Jesús a Nicodemo. Esta misma invitación recientemente el Santo Padre Francisco la ha colocado de cara a nuestra vivencia en este tercer milenio, al inicio del siglo XXI. Cruzar el umbral de la fe. ¿Podremos atrevernos a dar este paso en medio de tanta tecnología, de tanto desarrollo, de la cultura de la comunicación, y desafiar una nueva manera de comunicarnos con Dios, que es esta nueva alianza y esta nueva creación? ¿Podremos dar ese paso en la fe? Indudablemente que no está en los iPads, ni en las computadoras, ni en ninguna de esas tecnologías. Está en la profundidad de nuestra vida como cristianos. Cruzar el umbral de la fe supone no sentir vergüenza de tener un corazón de niño que puede compartir la alegría, que puede compartir con sinceridad su vida. Mucho se dice que el niño es la persona más egoísta. Bueno, quizás lo dirán algunos papás, pero en la profundidad el niño nace con esa disponibilidad de compartir. Quizás es la educación y la cultura que va distorsionando esto. Y también sucede esto en nuestra experiencia como cristianos. Sin embargo, si nos dejamos a la acción del Espíritu Santo, todo cambia. Y lo hemos visto en la primera lectura. La comunión, la comunicación cristiana de bienes es una realidad profunda en la Iglesia. Y es algo que sostiene a las comunidades cristianas. Es algo que ha estado presente a lo largo de los siglos y las culturas. Es algo que en la profundidad la Iglesia conserva como un gran valor, el compartirlo todo. Que nadie ni nadie carezca de algo. Y lo más importante, carezca en abundancia de la fe y de los sacramentos. No limitemos esto a la realidad de la ayuda asistencial o de la ayuda física, que muchas veces es necesaria. Pero no olvidemos la misión encomendada por Dios a Jesús y por Jesús a los apóstoles. Llevar el Evangelio, llevar la buena nueva, distribuir en abundancia los sacramentos. Y esto es precisamente lo que en la profundidad del acontecimiento guadalupano Santa María de Guadalupe ha pedido en esta casita sagrada. Al enviar a nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin para entrar en el corazón, en la conciencia del obispo Fray Juan de Zumárraga, llevando el encargo de María Santísima, llevaba en la profundidad la necesidad de asistir las fragilidades de los más débiles, de ayudar a llevar la fe a un pueblo que empezaba a conformarse. Y lo logró. Por tanto, en esta obra profunda de Santa María de Guadalupe, podemos ver su peregrinación en la fe. Ella, desde el primer sí en Nazaret hasta su sí de presencia aquí en el Tepeyac, reafirma esta acción de Dios. Libre y voluntariamente, el testimonio lo pide. Libre y voluntariamente lo acompaña. Y así lo hizo con nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, con el obispo Fray Juan de Zumárraga, y lo continuó haciendo con la multitud de sus hijos y de sus hijas que confluyen a este lugar sagrado del Tepeyac. Pidámosle pues a ella comprender que esta acción del Espíritu Santo
que este experimento de Jesús de atravesar el umbral de la fe no es algo difícil, que ella nos acompaña y que ella nos conduce para llegar hacia aquellos que todavía no imprimen a Jesús en su corazón, en sus vidas, en sus familias. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Padre, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Por la niña Valeria y sus papás Daniel y Ruth, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar estas fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él. Ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte y con su gloriosa resurrección resucitó la vida para todos. Por eso, con esta efusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor Jesucristo en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Jesús resucitado, dense la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo, ya está cerca el día 12 y como todos los días 12 de cada mes, prácticamente dentro de una semana, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano. Invitados todos a las 7 de la noche, como siempre en la explanada del Bautisterio, por favor inviten a sus familiares y amigos, los que nos están escuchando y viendo a través de internet, recen a la misma hora, siempre con las intenciones del Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.